Esta canción ha sido siempre una obra solamente en banda musical, en orquesta. Y Diango hace unos años hizo una versión cantada, me refiero a Suspiros de España, una versión, en mi opinión, magistral, la que hace el cantante catalán de aquí de Barcelona, que glosa las maravillas de la mujer. Yo voy a romper esa tendencia para glosar las maravillas de mi país, de España, que en este momento está prácticamente en quiebra económica, quiebra técnica, debido a una malísima gestión por parte del gobierno anterior de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros, y que ahora Cataluña, por mediación de su presidente Artur Mas, se destapa en lumbreras este, que es el lumbreras, listo, que no inteligente, muy listo, para tapar su nefasta y caótica gestión económica en Cataluña. Ahora se destapa con un referéndum, quiere convocar un referéndum para que Cataluña se convierta en un país independiente y abandone el Estado español. Mire usted, cuando usted fue votado y nombrado presidente de Cataluña, el tripartito, que fue el gobierno anterior, dejó una deuda de 21.000 millones de euros. Aún no hace dos años que usted es presidente de Cataluña, de la Generalitat de Cataluña, y usted ha doblado esa deuda. Ustedes, su gobierno. Ahora la deuda es de 42.000 millones de euros. Y la culpa la tiene el gobierno central. La culpa la tiene usted. Usted que es un mal gestor económico. Usted y todo ese gobierno que usted preside. Y en lugar de asumir esa realidad y de aceptar la realidad porque es así de clara, para tapar eso, saca usted una noticia que es la de convocar un referéndum para que Cataluña obtenga la independencia. Lógicamente, esa noticia ha calado hondo y está anulando la verdaderamente importante, que aquí en Cataluña hay gente que ya está pasando hambre. No es su caso. Usted come mucho y bien, y nos cuesta mucho dinero a todos los que, como yo, pagamos mucho dinero aquí en Cataluña, yo vivo en Barcelona, para mantener a usted y a toda la pandilla de inútiles como usted. Sí, inútil, con H, para que sea más largo de inútil. Es usted un inútil gestionando este gobierno, esa es mi conclusión. Usted no tiene capacidad jurídica ni política para convocar un referéndum, usted lo sabe. Eso está en la Constitución española y será el Parlamento español, en su caso, quien debería decir sí o no a esa consulta. No usted. Usted no tiene capacidad. Y eso debe de decirlo para que la gente lo sepa. ¿Entiende? Y si por esta movida que se está montando cada vez más grande, donde cada vez el ánimo de crispación es más importante, si por esa situación se llega a la violencia, si se tiene que derramar una sola gota de sangre, que sea la de usted, y si tiene que haber más sangre, que sea la de usted, y lo de todos, la de todos como usted, que están potenciando esa posible confrontación, y si tiene que haber algún muerto, que sea usted. Y si tiene que haber más de un muerto, que sea la de usted, su vida, y la de todos los que usted están potenciando toda esta situación. Si eso ocurre, que espero que no, pasará lo de siempre, que ustedes se esconderán en la cueva y quedará cara al otro, que saque el pecho y le pegue dos tiros y usted ahí, comidito, como han hecho siempre. Siempre. Cuando hay violencia, hostia, que me he matado, se me largo. Espero que no, de corazón espero que no, pero si esto va más y llega a una confrontación, del tipo que sea, que palme usted primero. Y ojalá un día tenga la oportunidad de decírselo cara a cara, me encantará, porque estoy pagando mucho dinero de impuestos para que vivan ustedes,
y mucha gente como usted. Y en lugar de unir, que este país ahora está roto, en lugar de unir y tirar todos en la misma dirección, lo que usted hace es resquebrajar, hacer la herida aún más grande, para tapar su negligencia y su inutilidad. Es usted un listo, que no es inteligente, eso sí, muy listo. Pero a mí usted no me la da, amigo. No. Váyase usted al carajo. Usted, Artur Mas, no le puedo decir señor, porque está lejos de poderle llamar con ese gentilicio. Váyase usted a hacer puñetas. Me pongo de muy mala hostia. ¡Arriba, pasó!